Familia Aguas de Reposo, ¿cómo se encuentran el día de hoy, domingo? Estamos desde acá, desde los auditorios de La Paz en vivo. Que Dios los bendiga, los saludamos, que nuestro Señor Jesucristo bendiga sus vidas. Un cordial abrazo, un abrazo fuerte, familia, allá donde se encuentren. Queremos darle la bienvenida. Damos la bienvenida, Giselita. Amén, gloria a Dios, realmente les saludamos con el amor del Señor, nos encontramos un domingo más con ustedes realmente aquí en un culto congregacional, realmente para poder escuchar una hermosa palabra del Señor realmente. Ya compartimos el primer culto, ¿verdad? Amén, amén, damos la bienvenida, ya tenemos vidas conectadas, que ya se están conectando, vayan ustedes compartiendo el link, porque si hoy no han podido alcanzar al culto, vayan compartiendo el link allá donde están, puedan formar un altar de adoración al Señor junto a nosotros, familia. Los estamos extrañando, esperamos verlos el próximo culto, los próximos cultos de la semana, aún los domingos, los esperamos todos los días. Agradecemos que nos estén viendo en este momento y de que estén conectados. Tenemos muchas sorpresas acá con la familia. Amén, gloria a Dios, realmente tenemos muchas sorpresas también que se vienen el sábado, ¿verdad? Amén. De los adolescentes teens que vamos a tener obviamente a las 4 de la tarde, obviamente. Amén. Ya nos repartimos por edades, les decimos las edades que nos compartía nuestra hermana Vanessa, nos decía que a partir de los 13 hasta los 17 años vamos a estar a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde estamos entrando de los 18 para adelante, hasta los 30, 40, ustedes están invitados. Poder compartir hermosa palabra, una tarde de adoración también. Amén. Tuvimos una tarde realmente de mucho gozo, de mucha edificación, que bendice nuestras vidas, nuestras almas. Tú, joven adolescente, que tú me escuchas detrás de estas pantallas, o también padre de familia, anima a tus hijos a venir, porque realmente es palabra hermosa, palabra eficaz para nuestras vidas, ¿verdad? Amén, amén, ya podemos escuchar la música de fondo, ya nos estamos alistando para vivir el segundo culto acá en familia, poder gozarnos, adorar a nuestro Señor. Y si no sabes dónde nos encontramos acá en La Paz, te vamos a dar la dirección. Estamos en la calle Comercio, esquina Pichincha, en el edificio Plaza Real, en la galería Plaza Real. Te subes hasta el sexto piso y podrás vivir con nosotros este inmenso amor. Amén. Que queremos adorar a nuestro Señor y poder alabar todos. Amén. Juntos a nuestro Señor y vivir y convivir así en familia. Amén. Amén, gloria a Dios, realmente los hermanos empiezan a entrar realmente a podernos gozar, a poder escuchar la palabra del Señor, como también en la semana tenemos hermosos cultos, palabra del Señor, amada familia, ADR, Aguas de Reposo, muchos que nos escuchan detrás, tenemos los martes de guerra espiritual, realmente a las 7 de la noche que amén, tenemos y hacemos, nos revestimos de toda la armadura del Señor. Utilizamos la espada realmente para poder guerrear en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén, amén. Tenemos más cultos, tenemos los miércoles de ayuno que estamos a las 12 en punto. Jueves, los jóvenes tienen la reunión online también a las 8 de la noche. Y los viernes también nos gozamos en las noches de alabanza. Los sábados, obviamente, como hemos anunciado, ¿verdad? La sorpresa que teníamos, ¿verdad? Los adolescentes teens y obviamente los jóvenes adultos también, que obviamente que a partir de las 5 de la tarde nos encontramos acá, ¿verdad? Realmente son cultos, realmente de mucha bendición, de mucho que realmente sana nuestro corazón, nuestra vida, restaura nuestra alma, realmente estamos gozosos aquí, obviamente esperando ya para poder alabar, para poder danzar, para poder adorar a nuestro Señor Salvador. Amén, amén, Giselita. Nosotros bendecimos cada vida que nos está viendo. Ya somos más de 10 que ya se están conectando. Ya están alistando sus vidas allá donde están para poder alabar a nuestro Señor. Bienvenidos. Les mandamos un abrazo desde acá. Los esperamos en todos los cultos. Obviamente, tengan la seguridad de que estamos tomando todas las medidas de bioseguridad. No se sientan inseguros, las sillas están distanciadas, van a tener a los hermanos en la entrada tomándoles la temperatura, desinfectándoles para que ustedes puedan ser parte de este culto de forma segura, porque nos interesa también tu seguridad. Amén. Amén, gloria a Dios, realmente es una bendición. No se olviden, hermanos, tú que me estás mirando, el próximo domingo o esta semana te queremos ver acá, siempre te esperamos con ese amor, amada familia.
nosotros estamos acá. No se olviden, obviamente, colocarse el barbijo y también la máscara facial para poder entrar a los cultos, ¿verdad? Amén, amén. Dios dispone ya una silla para ti en cuanto tú dispones tu corazón. Si hoy no has podido ser parte de este culto, yo te invito a que en este momento dejes de hacer todo lo que estabas haciendo para que puedas ser parte de este culto. Juntos en familia, poder alabar a nuestro Señor, poder adorar a nuestro Señor y de que tú puedas levantar en ese, en donde tú te encuentres tus manos, alabando al Señor. Amén. Y yo veo que ya se van conectando, muchos nos van viendo. Ahí donde están, empiecen a compartir el link para que muchas vidas también vengan a ser bendecidas con la palabra que tenemos hoy. Por la palabra de nuestro amado Pastor Marcelo, él va a estar compartiendo, ya estuvo el primer turno, de mucha bendición, muchas vidas fueron edificadas. Tu joven señorita que nos estás viendo ya, vengas tú compartiendo el link. Hay muchas redes sociales donde nosotros alcanzamos, nos escriben desde de muchos lados, te damos las gracias, pero ve compartiendo, es una forma de evangelizar. Empieza en este momento a compartir, amén. Amén, gloria a Dios, como nos decía María René, es muy importante poder compartir. Tú, que tú me estás viendo, empieza a compartir por Facebook, por YouTube, realmente la palabra del Señor, porque para muchos es de mucha bendición. La palabra de esta mañana estaba muy bendecida para nuestras vidas, ha habido restauración, sanidad de corazón, realmente ha sido una hermosa bendición y nosotros estamos acá ya una vez más para podernos congregar, para poder escuchar la palabra del Señor, y esa palabra hermosa pueda llenar nuestras vidas, pueda llenar nuestros corazones. Es tan importante compartir, como nos decía María René, es una forma de evangelizar la palabra del Señor, aquella persona que necesita, aquel corazón necesitado realmente, ¿verdad? Amén, amén. Giselita, nos van escribiendo, dicen que el Señor bendiga Aguas de Reposo, nuestro hermano Henry. Dios te bendiga, hermano, que Dios siga fortaleciendo tu vida. Amén. Y vamos compartiendo en link a más personas para que podamos alcanzar más vidas. Dios quiere restaurar más vidas, ese es el objetivo. Quiere que más vidas sean alcanzadas, quiere transformar nuestros corazones, amén. Amén, gloria a Dios, realmente sí, estamos acá. Qué hermoso ver ese pueblo del Señor, ese hermoso pueblo que se va conectando y va subiendo. Realmente es una bendición tenerlos acá, es una bendición, hermosa familia, tenernos acá, podernos congregar, poder estar aquí, compartir una alabanza, una adoración realmente con todos nuestros hermanos, como dice la palabra, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadir. Dura, dice su palabra. Amén. Del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros estamos acá para buscar la palabra del Señor y la presencia en nuestras vidas, ¿verdad? Amén, amén, Giselita. Realmente poder alabarle al Señor, todos los pueblos le alaben, todos podamos alabarle a nuestro Señor. Grandes cosas ha hecho por nosotros. Si hoy te has levantado, hoy puedes abrir tus ojos, es gracias a Él. Y hoy nada está perdido. Dios quiere hablar a tu corazón realmente y quiere tocar la puerta de tu corazón. Y allá donde te encuentres, levante ese altar de adoración a nuestro Señor, gózate con el Señor. Y la próxima, no te pierdas el culto, puedes venir de forma presencial y ser parte de la familia. No quiero olvidarme de la sorpresa del videoclip de nuestro amado Pastor Luis Fernando, que ya va a estar saliendo. Amén, obviamente estamos, obviamente lo vamos a ver en junio, ¿verdad? Ah, ya falta. Y nosotros estamos esperando, realmente es una hermosa alabanza que ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones, realmente fue palabra del Señor que tocó a nuestro Pastor Luis, ¿verdad? Amén, y amén. Cada vez que acá obviamente se tocó, se cantó, se alabó con esa alabanza, hubo un quebrantamiento realmente, amén, muy hermoso de muchos hermanos. Amén. El videoclip de Mi Deseo pronto ya vas a poder verlo, va a estar el 4 de junio ya disponible para que tú también puedas adorar a nuestro Señor. Pero como te digo nuevamente, te invito el próximo domingo, ya sea en la semana, si tú te puedes sacar tiempito, ven a congregarte con nosotros, familia. Queremos poder darte, aunque sea con nuestro codito, poder saludarte y poder decirte Dios te bendiga y te amamos mucho.
Amén, realmente, gloria a Dios, gracias al Señor, obviamente, por tenerlos acá, porque nos están, obviamente, ahí esperando el culto, como nosotros también estamos esperando que pueda empezar, realmente, gozarnos, adorar a nuestro Dios, realmente, que el Señor los bendiga mucho, que el Señor bendiga sus vidas, y les esperamos el próximo sábado aquí presencialmente para darles un abrazo en el nombre de Jesús. Amén, Dios los bendiga, nos mandamos con esta alabanza para que ya se vayan alistando y en esta semana podamos vivir más cultos de avivamiento, amén. Dios los bendiga. Amén, Dios los bendiga, les dejamos con esta hermosa alabanza. Dios los bendiga, hermanos. Santidad, Señor, en tu presencia, oh mi Dios, exalto hoy tu dulce nombre en la hermosura de tu amor, postrado hoy, Señor, ante tus pies, solo vengo a soberano Rey Jesús, tú eres mi canción, mi dulce amor, eres fiel y verdadero, solo tú mi majestad. Y a ti solo te exaltaré. Oh, aleluya, gloria a Dios, mi majestad. Bendito seas para siempre, Rey Jesús. Hoy te doy gracias porque yo te conocí. Porque me diste salvación y a ti solo te exaltaré. Este lugar, Señor, en el cual tú has permitido que podamos alabarte, Señor, y te agradecemos, Señor, porque tú no has dejado que nuestra alma descienda al Seol, Señor bendito, mas por tu misericordia, Señor, estamos aún en este lugar, Señor, alabándote, Señor, y dándote gracias, papito. Gracias, Señor, porque aún nos guardas de este virus, Señor, que está rondando en la humanidad, Señor bendito. Y te agradecemos, Señor, por tu misericordia, papito. Y aún te pedimos, Señor, que nos sigas guardando, Señor, y a todos nuestros seres amados, bendito Padre. Gracias, amado Rey. Gracias, bendito Señor. Grande eres, papito santo. Bendito eres, Señor amado. Bendito eres, Señor, yo agradecido, Señor, y con gozo, papito santo, quiero alabarte en este momento, Señor, quiero exaltarte, Señor, agradecido, Señor, con gozo y alegría, quiero alabarte en este día, Señor, alabarte, Padre eterno, gracias, Señor, ahora ahí donde estás, apláudele al Señor, apláudele con todas tus fuerzas a Él. Apláudele, 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 apláudele. Va a ser un tiempo de regocijo, de gozo, para poder exaltar su santo nombre. A su nombre, a su gloria y para sus hijos. Gritos de júbilo. Se estremece, los muros caerán,
cuando le adoro, aumentas las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Aumentas, Dios, mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. ¡Aclámalo! Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico. Vamos a proclamar que los muros están cayendo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Decimos: caen los muros, 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 caen los muros. Caen los muros. Ahora salta. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, hey, gritando, hey, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, hey, gritando, hey, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. A su nombre, a su gloria, para su pueblo. Aplaude a tu Señor, aplaude al Señor. Creemos que esta mañana es una mañana de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nos vamos a gozar, porque estamos viviendo una fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Señor, lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra. Al que se adora hacemos una fiesta, unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. Hay fiesta, ¿cuántos dicen amén?
cantamos, juntos gritamos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo una fiesta? Digan amén. Hacemos fiesta, 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 hacemos fiesta. ¡Salta! ¡Fiesta! Hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 oh, fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 oh. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. ¿Creen que tenemos un Dios grande y fuerte? ¡Digan amén! Pues vamos a proclamarlo, así que gózate delante del Señor. ¡Gritos de júbilo! Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Es
puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Que hay libertad en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si lo crees, proclámalo. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. ¡Leva tu voz, pueblo! Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Puedo saltar en la casa de Dios, puedo saltar en la casa de Dios, puedo saltar y disfrutar. Puedo correr en la casa de Dios, puedo correr en la casa de Dios. Puedo correr y disfrutar. Puedo girar en la casa de Dios. Puedo girar en la casa de Dios. Puedo girar y disfrutar. Que somos libres. Que somos libres. Por su sangre. Libre soy. Seguimos gozando porque lo venció Jesús, lo venció. ¿Cuántos dicen amén? Jesús venció a la muerte, venció a la enfermedad,
¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de hacer guerra. Dios de los ejércitos, guerrero sabio y poderoso, es vencedor y magnífico en la batalla. Venció todos los filisteos, amorreos y a los cananeos, incluido estaba Satanás, el adversario. ¿Qué sucedió? ¡Brava! Lo venció, lo venció, lo venció, Jesús lo venció. Lo venció, lo venció, lo venció, Jesús lo venció. En la cruz del Calvario Jesús fue que lo venció. Pues murió y Satanás se alegró, pero resucitó. Gritos de júbilo. Rompe cadenas, salta, salta. Vamos rompiendo cadenas. Pisando al enemigo, pisándole en el nombre de Jesús. Es Dios de los ejércitos, guerrero sabio y poderoso, es vencedor y magnífico en la batalla. Venció a todos los filisteos, amorreos y a los cananeos, incluido estaba Satanás, el adversario. ¿Qué pasó? Lo venció, lo venció, lo venció, Jesús lo venció. Lo venció, lo venció, lo venció, Jesús lo venció. En la cruz del Calvario Jesús fue quien lo venció. Pues murió y Satanás se alegró, pero resucitó. Alabada Jesús por su amor, alabate porque es vencedor. Poderoso es nuestro Señor, alabada al gran yo soy. Alabada Jesús por su amor, alabate porque es vencedor. Poderoso es nuestro Señor, alabada al gran yo soy. Alabada Jesús por su amor, alabadle porque es vencedor. Poderoso es nuestro Señor, alabada gran yo soy. Proclama pueblo, lo venció. Lo venció, lo venció, lo venció, Jesús lo venció. Más fuerte. Lo ven. Que retumbe este lugar, más fuerte. En la cruz del Calvario. Pues murió y Satanás se alegró, pero resucitó. Una vez más, pueblo. Lo venció. Proclámalo. Lo venció, lo venció, lo venció. ¿Dónde lo venció? En la cruz. Pues murió y Satanás se alegró, pero resucitó. Lo venció, lo venció, lo venció, lo venció, Jesús lo venció. Lo venció, lo venció, lo venció, Jesús lo venció. En la cruz del Calvario Jesús fue quien lo venció. Pues murió y Satanás se alegró, pero resucitó. Alabad. Alabad a Jesús con su amor. Alabadle porque es vencedor. Poderoso es nuestro Señor. Alabad al gran yo soy. Alabad a Jesús por su amor. Alabadle porque es vencedor. Poderoso es nuestro Señor. Alabad al gran yo soy. Alabad a Jesús por su amor. Alabadle porque es vencedor. Poderoso es nuestro Señor. Alabada al gran yo soy. Una vez más. Alabada Jesús por su amor.
alabadle porque es vencedor. Poderoso es nuestro Señor, alabad al que yo soy. De júbilo, no se escucha. Gritos de júbilo, a ver. Porque nosotros somos la niña de los ojos del Señor, digan amén. Misericordia, digno de ser alabado, te amo, Señor. Las veces que te he invocado, presto siempre has estado para darme fortaleza y victoria, Jesús, libertador. Porque soy la niña de tus ojos y bajo tus alas me escondo. Señor, mi Señor, mi Redentor, tú eres mi canción, mi melodía, para darte toda mi alabanza, oh mi Jesús, oh mi Jesús, porque tú peleas por mí, porque tú peleas por mí, y derrotas al opresor, y derrotas al opresor, lo avergüenzas cada vez, Señor, humillándolo. Por eso yo confío en ti, por eso yo confío en ti. Nada, yo temeré, nada, nada, yo temeré. Me siento más que vencedor, me alegro en ti, Jesús. Gritos de júbilo. Te amo, Señor. Las veces que te he invocado, presto siempre has estado para darme fortaleza y victoria, Jesús, libertador. Porque soy la niña de tus ojos y bajo tus alas me escondo, mi Señor, mi Señor, mi Redentor. Tú eres mi canción, mi melodía, para darte toda mi alabanza, oh mi Jesús, oh mi Jesús. Porque tú peleas por mí, porque tú peleas por mí, y derrotas al opresor, y derrotas al opresor. Me avergüenzas cada vez, Señor, humillándolo. Por eso yo confío en ti. Nada, nada, yo temeré. Nada, nada, yo temeré. Me siento más que un vencedor. Me alegro en ti, Jesús. Tu misericordia es grande, Señor. Por eso te alabo con todo mi amor. Tu misericordia es grande, Señor. Por eso te alabo con todo mi amor. Porque soy la niña de tus ojos y bajo tus alas me escondo, mi Señor, mi Señor, mi Redentor. Tú eres mi canción, mi melodía, para darte toda mi alabanza, oh mi Jesús, oh mi Jesús. Porque tú peleas por mí, porque tú peleas por mí, y derrotas al opresor, y derrotas al opresor. Lo avergüenzas cada vez, Señor, humillándolo. Por eso yo confío en ti, por eso yo confío en ti. Nada, nada, yo temeré, nada, nada, yo temeré. Me siento más que un vencedor, me alegro en ti, Jesús. Me alegro en ti, Jesús. Amén.
Aplaude. Apláudele, apláudele, apláudele al Señor. Apláudele al Señor. Apláudele, vamos a seguir alabando y gozándonos. Toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que vino la alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, de Sion es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que vino la alabanza. En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos de lo alto, exaltamos a que reina para siempre.
y dale gracias al Señor. Gracias, gracias, Señor. Vamos a seguir gozándonos. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Más fuerte, ¿cuántos dicen amén? Alabemos al Rey, hosana, al Rey, aleluya, al Rey, hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, vistió de su realeza, de su salvación, yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención, yo cantaré. Todos al Rey, hosana, al Rey, aleluya, al Rey, hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación, yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención, yo cantaré. Todos fuerte al Rey, hosana, al Rey, aleluya, al Rey, hosana, al Rey, aleluya. Yo me asombro, maravillo, y derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. ¡Sáltalo! ¡Sáltalo para el Señor! ¡Salta! ¡Rompe cadena! ¡Vive o no vive! Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, hosana, al Rey, aleluya, al Rey, hosana, al Rey, aleluya, al Rey, hosana, aleluya, al Rey. Hosana al Rey, aleluya, al Rey, hosana al Rey, aleluya. Amén, apláudele. Amén. Hemos roto cadenas, amén. Ahora, en este momento, vamos a cerrar nuestros ojos y entrar en la presencia del Señor, ahí más adentro todavía, en lo profundo, donde el Señor nos empieza a abrazar en este momento. Le hemos dado gloria, honra, honor al Señor. Ahora nos vamos a humillar delante de su presencia. Vamos a entrar ahí, lo íntimo, cerrando nuestros ojos y buscando su presencia aún más.
Santo, 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 tú eres toda ternura, la gloria de tu hermosura, nunca se exaltar tu nombre y proclamar que solo tú eres santo, Señor, porque tú habitas allá en medio de la santidad de tu trono, y con esa dulzura y bondad podemos sentir tu presencia todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Eres toda ternura.
razón para vivir. Eres toda la dulzura, digno eres de toda mi adoración. Cuando estaba perdido, a mi lado apareciste tú. Me arrullaste entre tus brazos y me llenaste de amor. Glorioso Espíritu Santo, eres fuego y bálsamo de paz. Tú me mimas, me abrazas, me perdonas y me levantas con tu amor. Como tú no hay nadie, como tú adora al Señor. Eres mi manantial, eres mi amor. Gracias te doy por estar en tus brazos. Espíritu Santo de Dios, digno eres de toda adoración. Dile, sabes, es imposible no creer en ti, porque todo lo que veo es porque tú con tu poder lo creaste para mí. Espíritu Santo, te amo, porque eres sin igual. Como la brisa que refresca, como el fuego que calienta. Y además te amo, porque cuando te llamo, ahí estás tú escuchándome en medio de tu grande amor. Y ahí es donde me das fuerzas y porque me das la certeza que verdaderamente te llevo en el corazón. Te amo, sí, te amo, porque al calor de tus manos y al susurro de tu voz, tu paz experimento. Y con mis ojos cerrados puedo sentir tus cuidados como mi novio eterno y soberano. Por todo esto, ¿cómo no dejar de decirte que te amo? Si en el silencio de mi alma siento que sin cesar me añoras, me anhelas y me besas, me levantas y me aceptas. Por eso, Espíritu Santo de Dios, con mi voz exclamo por siempre que te amo. Porque con tu dulzura, tú me arrullas entre tus brazos divinos, bellos y hermosos, y me das amor sin medida. Porque tú, Espíritu Santo, eres dueño
de toda mi vida. Por eso en esta mañana levanto mis manos y con todo mi amor, con todo mi corazón te digo que te amo, Espíritu Santo de Dios. Te amo, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, dime, Santo de Dios, quiero vivir abrigado a ti. Eres mi manantial, eres mi amor. Gracias te doy, dale las gracias por estar en tus brazos, mi Dios. Te alabaré, te exaltaré. Dile, me entrego a ti, me entrego a ti para siempre. Dile, dulce Señor, dulce Señor. Dile, te amo, Espíritu Santo de Dios, te amo, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, con tus palabras, ¿hace cuánto que no le dices al Señor que lo amas? Dile al Señor. No puedes decir, se sobreentiende, no. Adora al Señor. Gracias te doy por este día, dile. Gracias, Señor. Gloria a ti. En esa misma comunión y reverencia, acompáñame en esta oración. Padre amado, Padre bueno, Padre santo, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, Señor. Agradecidos, agradecidas, dile, hermana, por este día más de vida y por permitirme venir a este lugar a congregarme en medio de la prueba y dolor, Señor. Gracias te doy porque tú me traes. Yo no vengo por mí mismo, por mí misma. Vengo porque tú me traes, Señor. Y ahora quiero que me guíes, dile, porque todo proviene de ti. Quiero que me guíes con tu Espíritu Santo. Aquella ofrenda que te agrada y al diezmo, el cual te pertenece, Señor, para el sustento de tu obra. Señor, guíame, guíame con tu Espíritu Santo. Quédate a solas unos instantes con el Señor. Ahí el Espíritu Santo está poniendo el monto de la ofrenda y el diezmo, tú lo sabes. Si es que has traído el diezmo del Señor, y voy a pedirte que puedas sacar en tus manos, en ambas manos, si es así, ¿cómo sale?
y puedas levantar tu mano o tus manos en alto. Indistintamente. Y levantas tus manos. Y dile: Señor, esto que tengo en mis manos, te entrego con todo mi amor. Te pido que puedas multiplicar por millares de millares para el sustento de tu obra. Gracias te doy por permitirme participar de este privilegio. Hoy paso ante ti con alegría y gozo de corazón. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Amén. Por favor, en sujeción a los hermanos mujeres que nos están ayudando, van a ir pasando y sin empujarse, sin atropellarse. Amén. Tiene que haber distanciamiento social. Es una norma de bioseguridad. Alabemos al Rey. Alaban al Rey. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. ¡Cántale al Rey! Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Dile, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Por lo que siento, yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, y la Rey, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos a decirle al Rey: creo en ti, creo en ti. Fuerte. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Aplaude al Rey. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Desde el verso 3 al verso 5. Amén. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, desde el versículo 3 al versículo 5. Amén.
Solamente vamos a utilizar la Biblia Reina Valera para esta pequeña porción de la palabra. Todo lo demás que viene es Nueva Traducción Viviente y el último versículo, la Nueva Versión Internacional, para que vayamos entendiendo y no nos encerremos en nuestras cuatro paredes de que solamente la Biblia Reina Valera es la que puede edificar. Tenemos que aprender ya a manejar muchas versiones, porque el lenguaje se va optimizando o haciéndose más entendible con el pasar de los años. Amén. Vamos a utilizar esta parte de la Reina Valera 60, lo demás ya les dije. Bueno, ¿qué dice? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre bendito, Padre de gloria, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, pueda hacerse rema en nuestros corazones, que puedas hablar a nuestras vidas, Señor, a través de esta palabra, a través de todos estos versos bíblicos y toda la enseñanza, Señor bendito. Pero entendiendo que tenemos todavía lucha espiritual y es una lucha constante, Señor amado, nos revestimos de tu armadura, Señor, y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual maligna de Satanás, maligna del diablo, que están todavía pululando en este espacio físico de reunión. En el nombre de Jesús, espíritus inmundos, sea cual sea su función, su género, su especie, todos ustedes son atados de garras y de patas, los encadenamos fuertemente y los echamos fuera de este lugar, fuera de este lugar, en el nombre de Jesús, salen en el nombre de Jesús, salen en el nombre de Jesús, no se queda ninguno fuera en el nombre de Jesús. Dile, Señor amado, te pedimos ángeles alrededor de este lugar, ángeles guerreros, ángeles eslabonados, Señor. Y a partir de este momento, todo pensamiento queda sujeto a ti, sujeto a tu obediencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor les bendiga, pueden tomar asiento. Muy buenos días. Aquí el profeta Isaías nos relata con lujo de detalles el sufrimiento que tendría que atravesar el Mesías, ¿no? Que en este caso, obviamente, nuestro Señor Jesucristo tendría que atravesar en esta tierra. Amén. Él sabía lo que vendría sobre él. Nuestro Señor sabía lo que tenía que pasar. Y con esto no solamente estoy hablando del castigo físico, sino también del castigo, el sufrimiento espiritual, mejor dicho, el sufrimiento que él tendría espiritualmente hablando, ¿no? A través de todo el caminar que tuvo cuando levantó su ministerio. Amén. Y aparte de todo, cargar con los pecados de toda la humanidad, que no es poca cosa. Amén. Y yo me puse a pensar en esta palabra que por lo general la utilizamos para la cena del Señor, ¿no es cierto? ¿No? Varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no? Y estamos nosotros entendiendo lo que el Señor ha sufrido por nosotros, por la humanidad y todo bonito. Pero me puse a pensar haciendo ese mensaje, que hubiese sido más fácil, obviamente, para el Señor Jesucristo que le vengan con el mensaje: pare de sufrir. Que le digan: ya no sufras, deja de sufrir, Jesucristo, eres Dios. O si no, le hubiese llegado bien el eslogan: no tengo que sufrir tanto. Está bien que me persigan, está bien que me maldigan, está bien que me molesten, pero sufrir de esta manera, pero sufrir así y pena y tristeza y todo lo demás, no, soy Dios. Podía haberle llegado este mensaje al corazón del Señor, pero él sabía lo que tenía que venir a esta tierra.
tenía que venir a sufrir. Él tenía el poder para evitar el sufrimiento, sí. Hubiese sido fácil para él que cuando lo aprendan saliendo del huerto de Getsemaní, no sé, pues agarre por lo menos unos 5 ángeles para que bajen y los destrocen a los soldados romanos, y agarrar a Judas Iscariote y botarlo por ahí. Pero el Señor callaba, el Señor sabía que tenía que seguir sufriendo por esta humanidad. El Señor sabía también cuando se le presentó Satanás saliendo de los 40 días de ayuno que tuvo en el desierto el Señor, sabía muy bien que Satanás lo iba a tentar. Y en una de esas tentaciones nos dice la palabra en Lucas 4, también nos habla Mateo 4, es el mismo pasaje, se repiten los números, que el Señor fue llevado por Satanás a un monte alto, una altura considerable, y le hizo ver todos los reinos de la tierra y le hizo ver también sus tesoros, sus posesiones, sus riquezas. Y le dijo: si tú postrado me adorares, yo te voy a dar todo esto, porque a mí me ha sido conferido, a mí me han regalado. Yo me he ganado también, Satanás se ha ganado el tener sus posesiones y el tener la potestad sobre la tierra cuando la raza humana, cuando el género humano cayó, cuando Adán y Eva pecaron. Ahí, a partir de ese momento, Satanás tuvo ya el dominio de todas estas riquezas. Pero es así donde que el Señor Jesucristo agarra y le dice: no, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás todos los días de tu vida. Amén. El Señor sabía y frenó toda situación. Podía salvarse a sí mismo, podía haberle aceptado a Satanás en su humanidad, pero el Señor no lo hizo así. Sin embargo, ¿qué hizo? Agachó la cabeza y siguió para adelante, porque ese sufrimiento que tenía que pasar el Señor Jesucristo era voluntad de su Padre que está en el cielo, de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Él confiaba totalmente en la soberanía del Señor, sí, es cierto, pero sabía que a través del sufrimiento el propósito del Padre se iba a cumplir con él. Amén. Es por eso que resistió toda frase, todo eslogan, todo cliché que hoy en día tan de moda están dentro de las congregaciones, no solamente como nombre o rótulo de una congregación para de sufrir, sino como eslogan de varias congregaciones donde se predica que el cristiano o la cristiana no tienen que sufrir para nada porque son hijos de Dios. Podía haber dicho: paren de sufrir, pararé de sufrir, pero no, estaba dispuesto a sufrir por todos nosotros. Amén. Ahora bien, ¿qué implicancia tendría o tiene esto para nosotros en este tiempo? Para el cristiano en este tiempo, el cristiano contemporáneo, el cristiano de estas épocas. Abre por favor tu Biblia y ahora vamos a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. ¿Qué nos dice la palabra? Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que ser felices. Dice así. Dice: aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Nuevamente leeremos: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Vivimos en una época que todo es redes sociales, todo son frases clichés motivacionales, siguiendo las pisadas del Rey, siguiendo las pisadas del Señor, caminando por las huellas donde Él caminó, siguiendo sus pisadas, ¿no? Y cada congregación y cada gente y cada grupo tiene ese tipo de frases para seguir al Señor.
conforme a la palabra, verdaderamente están siguiendo los pasos del Señor. Aquí dice en la palabra que tenemos que sufrir. Aquí dice en la palabra que tenemos que pasar estos periodos de tormenta, estos periodos de sufrimiento. Pero lo que se les enseña en los púlpitos en este tiempo al cristiano contemporáneo es que no tiene que sufrir. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, porque es hija de Dios. Aquí la palabra misma nos dice que tenemos que sufrir y tenemos que seguir ese ejemplo de sufrimiento del Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo y nosotros seguimos sus pasos. Amén. Como cristianos estamos llamados a seguir los pasos del Señor. Ese camino angosto, ¿no?, que nos dice, que nos habla la palabra. Y que no solamente se quede como eslogan, ¿no? Estoy siguiendo el camino angosto, el camino pedregoso, el camino. No estoy siguiendo el camino ancho de, no, de la bebida, de los vicios. Posiblemente no tengas vicios. Es algo muy bueno. Pero si no tienes etapas de sufrimiento y si no estás queriendo tener un sufrimiento por ser seguidor del Señor Jesucristo, me parece que hay un error, hasta conceptual, hasta de semántica en tu vida. Porque el verdadero cristiano, la verdadera cristiana, si se jacta de ser cristiano o ser cristiana, necesariamente tiene que estar dispuesto, dispuesta a seguir y atravesar periodos largos y grandes de sufrimiento para que su alma sea transformada. Amén. Y confiando en la voluntad, en la soberanía del Señor. Muchas veces se cree que las tristezas, las pruebas, las tribulaciones son consecuencia del pecado. En parte sí, y en parte no. No siempre una prueba que pueda sobrevenir a tu vida va a ser precisamente porque tú estás andando mal. Muchas veces nos llegan las pruebas cuando estamos en lo mejor de nuestra relación, incluso con el Señor Jesucristo. Muchas veces nos llegan pruebas y no sabemos por qué, si estamos bien, estamos orando, estamos tratando de arrectarnos, estamos tratando de llevar una vida espiritual recta, pura, inmaculada delante del Señor, y de pronto viene la prueba y no sabes qué es lo que ha pasado. Obviamente no es por tu pecado, no es por los pecados. El Señor nos empuja muchas veces a estas etapas de sufrimiento para que nosotros acudamos a Él y Él pueda enseñorearse de nuestras vidas. Amén. El ser humano, por lo general, por su naturaleza misma, su naturaleza caída, no tiende a aferrarse del Señor. No se agarra. Y si se agarra un tiempo, es mientras está con prueba. Ora, ayuna, intercede, se levanta 2, 3, 4 de la mañana, está todos los días, oración, bendice a todo el mundo, lee la palabra, está viendo constantemente prédicas y todo lo demás cuando está en prueba. Pasa la prueba, viene el periodo de calma y es ahí donde empieza a dormir de nuevo. Es ahí donde ya no ora 3 horas ni 2 horas, sino unos 5 minutos, porque su vida vuelve a estar en paz y en reposo. Es por eso que el Señor genera nuevamente la prueba, la tribulación, para que el cristiano o la cristiana vuelvan a aferrarse, vuelvan a agarrarse de su mano. Amén. El propósito es que no nos apartemos. Amén. Así que no hay que pensar que es primero fruto del pecado, que nosotros atravesamos prueba. Y no es que el cristiano no tiene que pasar pruebas, porque es hijo de Dios. Es más, me atrevería a aseverar lo siguiente. Si tú no estás atravesando este último tiempo prueba o tribulación, no sé si verdaderamente estás yendo por el camino angosto. La señal característica del creyente, del cristiano, del discípulo, la discípula, es el sufrimiento. Al igual que el Señor Jesucristo. Ser perseguidos hasta la muerte, ser atribulados.
todo con un propósito. Ese propósito es de también ser luz para poder salvar a otras vidas. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Sigo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10? En su bondad, ahí empieza este verso con estas palabras. En su bondad, no dice en su maldad, en su odio, en su desprecio, no. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Ese fundamento sólido es el Señor Jesucristo. Después de atravesar, ¿qué cosa? Sufrimiento. Me voy a hacer al motivador, pero va a ser al revés. Palabra clave, soy líder, soy el mejor. No, palabra clave, sufrimiento. ¿Puedes repetir conmigo? Sufrimiento, no con desgano, con desánimo. Repite, sufrimiento. Así hacen los motivadores, ¿no? Pero hacen al revés. Eres el mejor, sí, soy el campeón, ¿no? Hola, campeones. Hola, soy campeón. Vamos a demostrar que a través del sufrimiento verdaderamente sí somos campeones y victoriosos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tiene algún propósito el sufrimiento? Claro que lo tiene. A ver, conforme a al diccionario, ¿qué es el sufrimiento? A ver, agonía, aflicción, dolor, dolor intenso, ¿qué más? Pena, ¿qué más? Tristeza, ¿qué más? Sí, dolor, ya he dicho dolor, ¿qué más? ¿Qué? Padecimiento, sí, sí. Eso, angustia, que hay que diferenciarlo del espíritu de angustia, obviamente, ¿no? Que por más de que te vaya bien el espíritu de angustia, ay, sí, estoy angustiado. No sabes por qué, pero estás angustiado. Es una fuerza espiritual. Pero hay periodos de angustia también porque nos pasa algo malo, porque nos sobreviene algún dolor, algún ataque, alguna prueba. Entonces no podemos estar, ¿no?, con nuestra sonrisa de ceja a ceja, porque obviamente pasamos periodos difíciles. Pero bueno, sufrimiento, más o menos eso es eso, ¿no? Pero según la palabra, esta etapa de sufrimiento nos sirve para quitar nuestra mirada de las cosas terrenales. ¿Cuáles son las cosas terrenales? Lo que tenemos, nuestra ropa, nuestras cosas, nuestras posesiones, nuestros bienes, posiblemente el dinero, o nuestra estabilidad en el hogar. Eso es terrenal. El proceso de sufrimiento, el proceso de aflicción, viene a hacernos quitar de nuestra mirada las cosas terrenales y poner nuestra mirada en las cosas espirituales, en las realidades eternas. Amén. Aquello que no perece, aquello que no cambia, aquello que siempre va a estar. Los procesos de aflicción, de sufrimiento, nos quitan la mirada de lo que tenemos al frente físicamente. Y es ahí donde aprendemos a andar por fe. Amén. Así como Pablo estaba acostumbrado a llevar una vida muy buena antes de conocer al Señor, fariseo de fariseos, su oficio, por herencia, hombre acomodado. Él era perseguidor del cristiano, y como dice Filipenses 3:8, todo lo que él había tenido como fariseo lo daba por nada con tal de haber conocido al Señor Jesucristo. Ya no le era grato posesiones, poder, el poder. Hay gente que posiblemente no tenga muchas posesiones, pero sí poder. Poder sobre las personas, autoridad sobre algunas personas, autoridad en el trabajo y todo lo demás.
es como una droga. Hay gente que se enferma de poder, ¿no es cierto? Y Pablo era uno de esos enfermos de poder, perseguidor del cristianismo, hasta que tuvo un encuentro personal con el Señor, y es por eso que dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, ¿ah? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Entonces, estas realidades eternas son las que el Señor quiere para nosotros, y que todo lo demás que nosotros podamos poseer o tener pueda ser simplemente mediático, simplemente para el tiempo, para el periodo. Así las posesiones, la vida es cíclica, a veces te va muy bien económicamente, otras veces no te va tan bien. Pero si te centras solamente en el aspecto económico, nunca vas a poder poner tus ojos, nunca vas a poder poner tu mirada en el Señor Jesucristo, porque más vas a estar mirando que si tienes, que no tienes, que si para esto, que si para el otro, y te vas a olvidar de tu Señor. El sufrimiento te ayuda a quitar tu mirada de lo que es palpable y que empieces a ver realidades eternas. Amén. Tal vez nos es un poco difícil poder entender el por qué atravesamos muchas veces pruebas y tribulación. Pero es el Señor quien nos permite atravesar esas pruebas. Amén. Es el Señor quien nos permite. Para aprender a obedecer, por ejemplo. ¿Ah? ¿Cómo quieres obedecer si no pasas sufrimiento? No, no, pastor, ¿dónde dice eso? Abre tu Biblia en Hebreos. Hebreos capítulo 5, versos 8 al 10. Hebreos capítulo 5, versos 8 al 10. ¿Qué dice? Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió, ¿qué cosa? Obediencia por las cosas que sufrió. Nuevamente, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo, ¿qué cosa? Apto, idóneo, ¿ah? Para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Claro, lógico, si él aprendió a obedecer por norma, le ha sido conferido ese poder para que nosotros podamos obedecerle a él. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la palabra. De ese modo Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios los designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. La madurez se alcanza a través del sufrimiento. Tu obediencia solamente va a ser curtida, va a ser crecida mediante el sufrimiento, tal cual sufrió el Señor Jesucristo por nosotros cuando estuvo en esta tierra. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Si tú quieres obedecerle al Señor, yo escucho a las personas: Señor, te quiero obedecer, quiero ser obediente a tu palabra, quiero ser obediente a tus cosas, quiero ser obediente a tus normas, a tus leyes. Implícitamente le estás diciendo: quiero pasar sufrimiento, porque el Señor Jesucristo, a través de estas cosas, a través de su sufrimiento, aprendió la verdadera obediencia, y gracias a ese aprendizaje, hoy por hoy nosotros le obedecemos. Le ha conferido el Padre todo el poder de la humanidad para que nosotros le obedezcamos. ¿Por qué? Porque él obedeció primero. Amén. Y si quieres tú obedecerle, necesariamente tienes que sufrir. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 10 al 12. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 10 al 12. Y sigue hablando del sufrimiento. Palabra clave, sufrimiento, ¿no? Como los motivadores. Palabra clave, éxito. ¿Sabían que el éxito es un espíritu inmundo? Para los que no sabían, ya saben. ¿Qué dice la palabra? Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús
para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Nuevamente, este verso 10. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. ¿Ah? Es cierto, dice el verso 11, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Amén. Estos procesos de sufrimiento, dice aquí la palabra, que son necesarios para que el Señor Jesucristo, la vida del Señor Jesucristo, no dice la muerte, la vida del Señor Jesucristo sea patente en nuestras vidas, para que ya nos reflejemos más nuestro humanismo, nuestra humanidad, la humanidad del Marcelo, la humanidad de Juan, de Andrés, de Juana, ponemos 20 nombres, tu nombre, ¿ah? Tu nombre, mediante el sufrimiento dejas de ser tú, para que la vida de Jesucristo sea más en ti. Amén. Ahí está. Eso nos dice la palabra. No es invento. Por eso, en esta prédica que yo la di la semana pasada en la ciudad del Alto, la había llamado como varón de dolores. Claro, tomando en cuenta el verso 3 de Isaías 53, ¿no? Varón de dolores. Y en realidad dije, no. Debería llamarse prepárense para el sufrimiento. ¿Preparados para el sufrimiento? Con signo de interrogación, otro buen título. O prepárate para sufrir, que es lo que están viendo seguramente ustedes. Eso dice la palabra. Hermanos, algún día va a haber esa recompensa, ese galardón grande por haber sufrido todo en esta tierra. Todo lloro, toda tristeza, todo lo que nos ha generado lágrimas, las intercesiones con gemidos indecibles, así como dice la palabra. No sé si alguna vez te ha pasado que cuando estabas en lo peor de tu dolor, has gemido, has llorado, has gritado, has chillado delante del Señor. Esas lágrimas van a tener un efecto hermoso cuando estemos en la presencia del Señor. Vamos a ser galardonados, van a ser galardonadas, mis hermanas, ustedes que lloran por tanto problema, problemas en la casa, con el esposo, con los papás, con los hijos, con los nietos, problemas económicos, problemas de toda índole. Todo va a tener su efecto hermoso, porque esas lágrimas van a ser secadas por el Señor. Amén. Es por eso que cuando nos habla de las bienaventuranzas, y esto no toqué en el primer turno, dice, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque serán consolados. El Señor nos consuela en esta tierra, sí, pero el mayor consuelo que vamos a tener para los que lloramos constantemente por las pruebas y aflicciones va a ser allá arriba en el cielo. Amén. Vamos a ser consolados, eso dice la palabra. Va a haber galardón, va a haber recompensa. No es sin motivo el sufrimiento, no es sin motivo el dolor. Y es por eso que con esta palabra empiezo a entender un poco más del verdadero cristianismo que quiere el Señor que nosotros le vemos. El sufrimiento purifica nuestra fe. Amén. Nos purifica, sí. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 7. ¿Qué dice? Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Viene el verso 6 y nos da un empujoncito a hacer lo que quiere el Señor que hagamos, que dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe
al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. El sufrimiento es una prueba para la fe. Amén. Es una prueba para que nuestra fe sea forjada, sea fundamentada, para que la fe pueda crecer. Cuando le presenta, cuando aparece el papá del muchacho lunático, que dice la Biblia, Reina Valera 60, que ahora viendo que no había sido tan lunático porque convulsionaba, entonces podemos ver que tenía epilepsia, ¿no? Ahí se dan cuenta que la Reina Valera 60 utiliza términos un tanto antiguos, muchacho lunático, ¿no? Epiléptico. Señor, quiero que cures a mi hijo. Señor, quiero que hagas esto por mi hijo, ¿no? Tus discípulos no han podido. ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Dice el Señor. Sí creo, pero aumenta mi fe. ¿Ah? Ayúdame con mi fe es chiquitita, le dice. ¿Ah? Para el que cree todo es posible, le dice el Señor. Este padre del muchacho sufría mucho. Imagínense a un hijo, a una hija, a un ser querido, atravesar por tanto dolor, por tanta tribulación. Aumenta mi fe. ¿Cómo vamos a aumentar nuestra fe? Arte de magia, ¡pa! Ya viene la fe. A través del sufrimiento, conforme a lo que dice la palabra. Amén. A través del sufrimiento, sí. Porque nuestra fe es más valiosa que el oro mismo. Amén. Y cuando el fuego empieza a quemar, a ver, enciendan la cocina, una de las hornallas, y pongan sus manos ahí. Cuando empieza a quemar, obviamente uno salta. Uno nunca está dispuesto a pasar por el fuego. Pero si realmente queremos ser probados, que nuestra fe sea probada por el Señor, tenemos que atravesar esos periodos de hoguera, de llama ardiente, al igual que Daniel y sus otros dos amigos, para que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros. Amén. La gente que no quiere pasar prueba, la gente que no quiere quemarse, la gente que no quiere atravesar periodos así de calor profundo por el fuego, es gente que no quiere servirle al Señor. Pero necesitamos atravesar estos periodos de fuego para ser fortalecidos por Él. Amén. ¿Qué más? Abre tu Biblia en Juan capítulo 16, verso 33. Juan capítulo 16, verso 33. Aquí está una palabra hermosa, dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. En la Biblia Reina Valera 60 dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. ¿Cómo nos vamos a animar entonces? En medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio del dolor, tenemos que entender que si el Señor Jesucristo ha podido vencer, nosotros también vamos a vencer. Amén. El Señor no se quejaba, ¿no? Padre, no me hagas pasar esto. ¿Cómo vas a ser tan malo? ¿Cómo, si yo soy tu hijo? No, tenía que sufrir. Padre, que pase esta copa de mi mano izquierda, mi mano derecha, no como yo la quiero pasar, sino como tú quieres que pase. Amén. Y es aprender, es negarse. Tenemos que estar preparados no solamente para creer, sino también para sufrir. Amén. Es muy fácil para el cristiano hoy en día decir: yo creo. Es más, hay muchas congregaciones en todo lado, hay un crecimiento desproporcionado de las congregaciones a nivel mundial. Y eso en parte es bueno, porque antes no había tanta
tanta ayuda para que se puedan abrir congregaciones y no eran tan rechazados, ¿no? Porque antes, cuando este país, bueno, y todo el área latina que estaba siendo juzgada por el romanismo, entraron los primeros misioneros estadounidenses para la predicación del evangelio, era mal visto. Ah, estos evangelistas, estos, ah, ¿no ve? Ahora ya no hay eso, hay una tolerancia mediática, tranquila, hasta ahí no más. Tenemos muchas congregaciones aquí en La Paz, aquí en Bolivia, muchísimas. Y por lo general los cristianos dicen, sí creo, sí, yo creo. Y si crees, y si estás preparado para creer, también tienes que estar preparado para sufrir, porque eso nos dice la palabra. Y no tenemos que sorprendernos de todo lo que pueda venir a nuestras vidas, porque es el Señor que nos manda, quien nos manda todo esto, a fin de que nosotros podamos crecer. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13, ¿qué dice? Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué viene prueba a mi vida? No, ¿qué ha pasado? Todo estaba bien todo y de pronto viene prueba. No, no tienes que sorprenderte. En cambio, de nuevo viene, ¿no? Alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Amén. Ese sufrimiento se va a transformar en gozo. Y tenemos que asumir las pruebas y las tribulaciones con gozo. Ah, pastor, ¿eso quiere decir que no hay que llorar? Claro que tienes que llorar. ¿Eso quiere decir que no tenemos que sufrir, no nos tiene que doler el corazón? Claro que te tiene que doler el corazón. Ni modo que seas robot. Te tiene que doler, te tiene que lastimar precisamente para que ese sufrimiento genere en ti todavía mayor fe y entiendas de que el Señor está permitiendo esa prueba contigo. Hace unos 20 años llegó a mis manos un librito, un folletito pequeño tipo Chick Publications, ¿no? Tan lindos folletos, lindas revistitas esas chiquititas. Una similar, pero no era de Chick, era Made in Bolivia. Había sido hecho aquí. Y bueno, yo empecé a ojear y mostraba una analogía del Señor, ¿no? Había una casa, me acuerdo, estaba dibujada una casa, pero era obviamente una caricatura, ¿no? Era una casa bastante sucia, bastante fea y todavía deformada, mal construida, ¿no? Y decía, este es el cristiano. Y ahí venía el constructor y solamente se veía las manos, ¿no? Y obviamente nos dábamos cuenta de que era el Señor Jesucristo, ¿sí? Bueno, ustedes saben que cuando algo está mal construido, ¿qué tiene que pasar? ¿Se lo revoca? Agarras cemento, ¿no? O estuco y, ¿no?, revocas las paredes, ¿no? Huequito, una rajadurita, ¿no? Si está mal construida la casa, ¿qué tienes que hacer? Tienes que derrumbarla. Si está mal, tú has crecido mal por no conocer al Señor, o te has ido por la tangente, te has ido por otro lado, pues vas a crecer chueco, vas a crecer chueca. ¿Qué tiene que hacer el verdadero constructor, el Señor Jesucristo? Pues tiene que romper. ¿Qué hacen los albañiles para derribar las paredes? Agarran combo, ¿no? O cuando tienen plata, agarran el tractor y ¡brin!, una retroexcavadora, sacan todo, golpean. Y yo veía en la caricatura que el constructor empezó a destruir la casa mal hecha. Y la casa se quejaba. Y decía, no me destruyes, no me hagas esto, me duele, me lastima. Lloro, sufro, no, por favor, no, esto no, que no, mis cimientos, no. Una buena casa que no esté cimentada no sirve.
Es como construir a orillas del lago, a orillas del mar, a orillas del río. Viene el agua y se cae igual. Y yo veía el librito y la casa estaba siendo destrozada. Y pasó un tiempo y la casa seguía quejándose. El cristiano seguía quejándose. Hasta que al final aparece un espejo y estaba ahí la mano, ¿no? Obviamente las manos del constructor, que es el Señor. Y le mostró el reflejo de lo que había hecho en la nueva construcción. Era un palacio. Amén. Era un palacio. Y le dijo: esto hice por amor a ti. Se me quedó. Y siempre he entendido que el Señor se vale de esos golpes, de esas tribulaciones, para derribar lo que está mal en nosotros, para volver a construir algo que realmente sirva para que Él habite en nuestro interior. No nos olvidemos que el Señor habita en nuestros corazones y no puede entrar a una casa mal hecha. El Señor tiene que hacer un palacio en nuestros corazones. ¿Ah? Tiene que hacer su palacio en nuestras vidas. No puede vivir en una casa 2x2, mal hecha, medias aguas, ¿no? Como dicen, ¿no? Vendo casa a medias aguas, ¿no? Quiere decir que es una casa mal hecha. Baño a 100 metros afuera. Tiene que ser una casa preciosa. Un palacio donde habite el Rey. ¿Quién es el Rey? El Señor Jesucristo. Amén. ¿Quieren ustedes que el Señor Jesucristo habite en su palacio, habite en sus vidas? Denle pues un lugar preferencial. Denle lo mejor. Él es nuestro Rey, no le podemos dar a medias nada. Tenemos que hacer de nosotros un palacio para que el Señor Jesucristo viva y pueda enseñorearse de nosotros y pueda habitar en nosotros para que nosotros podamos crecer. Amén. Es para eso. Todos los que alguna vez le decimos: Señor, quiero vivir una vida santa, quiero vivir una vida reposada en ti, tenemos que estar preparados para ser derribados y que el Señor vaya construyendo cada día su trono. Incluso hay cánticos, ¿no? Construye tu trono en mi corazón. El Señor va a construir su trono utilizando el sufrimiento. Eso dice la palabra. Amén. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 18 al 21, ¿qué nos dice? Juan, capítulo 15, del 18 al 21. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. En la Reina Valera dice: el siervo no es mayor que su señor. ¿No ve? Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Nosotros somos siervos y esclavos del Señor Jesucristo y no podemos ser más que Él. Si a Él lo han perseguido, si a Él lo han insultado, si Él ha atravesado periodos de dolor, ¿quiénes somos nosotros para no atravesar esos periodos de dolor? Amén. Nosotros no somos nadie. No podemos ni siquiera exigirle: Señor, pero dice tu palabra que yo tengo que estar bien, tus promesas, aquí están tus promesas. Sí, mis promesas están aplicables para tu vida, te dice el Señor, pero es a través del sufrimiento. Porque tienes que sufrir como yo he sufrido. Tienes que sufrir necesariamente. Y es así que entendemos y vamos entendiendo, y quiero que puedas recordar por unos instantes las múltiples veces que has podido atravesar prueba y dolor. Las múltiples veces que has podido atravesar sufrimiento. Has salido de ese sufrimiento. ¿Quién te ha hecho salir? Es el Señor Jesucristo. Amén. Todos en mayor o menor proporción hemos atravesado prueba, tribulación, angustia.
Y en esas horas más oscuras, en medio del valle del dolor y de la muerte, es ahí donde el Señor nos ha alentado. Como dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ya utilizando la Reina Valera 60. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿El cayado para qué es? No es la vara larga con ganchito para que la oveja no se salga, ¿no? Está yendo el pastor con todas sus ovejas por el camino a buscar pastito, ¿no? Buscar alimento. Y una de las ovejas se está yendo por la tangente, agarra el cayado y del cogote, del pescuezo, ¡fa! Nuevamente al centro, ¿no ve? Y si la ovejita es muy cabrita, muy fregadita, agarra la vara para darle, ¿no ve? ¿Quiénes saben de pastoreo, de ganadito, de ovejitas? ¿Sí? ¿Es así? La vara del Señor nos infunde aliento. Porque mientras más vara recibamos, más amor vamos a estar recibiendo de nuestro Señor. Amén. En las horas más difíciles de nuestras vidas, en las horas más oscuras, es donde el Señor nos utiliza. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. El otro día estaba leyendo algunos textos de teología y apareció una frase contada por John Owen, un predicador puritano de 1650, 1660. Él vivió desde el 1622 hasta 1683, 89 más o menos, siglo XVI. Dice, se me quedó la frase porque es bien interesante, dice, tú tienes un Cristo imaginario y si estás satisfecho con un Cristo imaginario, debes estar satisfecho con una salvación imaginaria. Cuando vienen a predicarte de que no tienes que sufrir porque eres hijo de Dios, cuando vienen a decirte que el cristiano no tiene que pasar etapas de tribulación o prueba, se están haciendo a un Cristo imaginario. Y ese Cristo imaginario que te salve. Mi Cristo real está permitiendo que yo pase prueba y tribulación para que yo pueda heredar la vida eterna. Amén. Es para eso. Es para eso. No es para otra cosa. Incluso he podido ver, he escuchado también que vienen las personas, vengan con sus necesidades, la gente, ¿no? Púlpitos de otros lugares, vienen y ponen sus necesidades, sus oraciones. Ah, tengo problema de esto, de esto, de esto, de esto, generalmente económico, problemas familiares, y están ahí, ponen en el altar, dicen, ¿no? Este no es el altar. El altar está aquí adentro, ¿no? Porque somos iglesia. No, es por eso que tampoco permitimos y nos ponemos ahí una cruz aquí, porque la gente viene y se hinca ante la cruz, como en la iglesia católica. Bueno, bien, traen sus peticiones y ahí está el predicador de turno y agarre y reprende al problema. Y la gente reprende también al problema. Antibíblico a más no poder. La prueba es necesaria. Reprende al problema. Y la gente, reprendo espíritu de problema. No hay espíritu de problema. El problema es necesario para que haya crecimiento espiritual. Amén. Las pruebas, las tribulaciones, los odios, las amarguras, las iras que ejercen las personas en nuestra contra, es parte de la lucha. Parte de la lucha. Y así se ha abierto esta congregación, con odio, con insulto, con diatriba, con menosprecio, con mentiras. Pero había sido necesario para ver esta realidad, una congregación ya levantada por el Señor. Amén. Real. Los insultos de todo lado, especialmente de un lado. Estos que hijos del diablo que desciendan vivos al Seol, que se vayan al infierno, no, hasta antibíblico, ¿no? Que desciendan vivos al Seol. ¿Quién desciende vivo? Pues te tienes que morir antes. Sí. Bueno, no hemos descendido al Seol. Y el Señor nos ha permitido a través del sufrimiento poder
realmente levantar una congregación donde se predique verdadera palabra. No te estoy vendiendo charque de mi cosecha. Todo lo que te estoy hablando es Biblia. Es Biblia. Eso es lo que nos dice la palabra. Amén. Y mientras estemos fundamentados en el Señor Jesucristo, van a venir los insultos. Mientras estemos fundamentados en el Señor Jesucristo, van a venir los menosprecios. Ah, no, este, pero si yo lo conozco, este farreaba, mintiendo, ¿no? Pero si yo lo conozco, este era un maleante, mintiendo. Pero ¿cómo ve? Está la congregación. Si Dios no edifica la iglesia, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Si el Señor edifica esta y cualquier congregación, es porque Él está apoyando a quienes están sirviendo de sus manos y pies para edificar la congregación. Amén. Y eso es bien claro. Eso es muy claro. Si estamos creciendo, no es precisamente porque estamos hinchándonos, estamos tratando de levantar discípulos y discípulas para que cuando llegue el momento se les dé una palmada en la espalda, en la nuca, y se les diga, bueno, puedes hacer tu congregación, ya estás preparado, ya estás preparada, así como los discípulos del Señor Jesucristo. No toda la vida vas a estar aquí calentando el asiento. No toda la vida vas a ser el dependiente del pastor. ¿Por qué no puedes ser pastor también o puedes ser pastora? ¿Amén? Puedes serlo. Tienes que pasar, pero tu periodo de prueba, de tribulación, tu periodo de aprendizaje, para que cuando llegue el momento se te dé una palmada y te diga, puedes ir y puedes levantar tu congregación si quieres. O puedes ir ya con la con el nombre de la congregación, de la denominación Aguas de Reposo, te puedes ir hasta la China si quieres. No hay problema. Pero yo sé que muchas personas de aquí van a salir y van a hacer congregaciones. ¡Ah, oh, qué barbaridad! ¿Nos van a hacer la competencia? No, mientras más congregaciones estén copando la ciudad y estén copando Bolivia y el mundo, mucho mejor. No somos restrictivos ni secta. Pero bien tiene que venir prueba y tribulación para que tu ministerio sea afirmado. ¿Ah? Para que no te hagas a la idea de un Cristo que no es. No te hagas a la idea de un Jesús que no es. Mi Señor Jesús me ama, sí, nos ama, sí, pero también nos permite prueba y tribulación para que nosotros también experimentemos lo que Él experimentó y podamos ser aptos para enseñar y salvar a otras vidas. Amén. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Y eso es lo que debería renovar nuestras fuerzas y renovar el gozo que tenemos interiormente. Estamos siendo partícipes de la gloria del reino. Estamos siendo partícipes de los padecimientos del Señor Jesucristo. Que llegue el momento que ya no te vean a ti. Que llegue el momento que vean al Señor hablando a través de ti. Amén. Ese es el propósito del sufrimiento. Por eso esta prédica se llama Pare de Sufrir. ¿Cómo se llama? Prepárate para sufrir. ¿Quieres sufrir? Humanamente dices, no tanto, ya poquito. Sufrir lo que el Señor sufrió. El ser humano vive promedio 80, 90, 100 años es mucho. Gente muy longeva, que hay, obvio. Tengo mi abuelita, la mamá de mi papá, 93 años. Cumple el 5 de julio, sí, 93 años mi abuelita Edith. Longeva más no poder. Pero es un lunar, digamos, ¿no? La gente vive menos. Ese poco de tiempo es una nada en comparación a toda la eternidad. Vamos a sufrir por etapas, por intervalos, por tiempos. Sí, dolor, frustración, tribulación, tristeza. Vamos a sufrir. Ay, es que toda la vida he sufrido, ¿no? Esa es la queja de las personas. Toda la vida, desde que he nacido, he sufrido. Qué bueno que hayas sufrido. ¿Cómo va a ser tan malo, ¿no? ¿Cómo me va a desear eso? Qué bien que hayas sufrido.
Porque solamente el sufrimiento te va a traer obediencia y va a generar obediencia hacia el resto. Gracias a esa obediencia, muchas personas van a ser salvadas. Amén. Y no se les va a estar dando pan envenenado como en muchas congregaciones se les da. Se les da verdadero pan, no pan envenenado para que se mueran las personas o que les haga mal al interior. Amén. El motivo que nos manda el Señor el sufrimiento, los motivos, prueba si nuestra fe es verdadera, nos hace crecer, genera que nos humillemos ante el Señor. Amén. Cuando estamos en prueba, en tribulaciones, nos humillamos. Aprendemos a no depender de las cosas materiales. Les vuelvo a repetir, la vida es muy cíclica. A veces tenemos, otras veces no tenemos. Tienes mucho un tiempo y otras veces no tienes tanto. Otras veces no tienes. No dependes de las cosas materiales. Valoras la esperanza, la fe que tienes en tu Señor. Y por encima de todo, eres consolado y aprendes a consolar al resto. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor. Salvar a otras vidas a través tuyo. Por eso dice la palabra que somos las manos y los pies del Señor. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y el Señor como cabeza manda al cuerpo a que haga tal cosa o determinada cosa, y el cuerpo obedece y va y hace. Sería muy fácil para el Señor aparecerse a cada uno de nosotros todos los días, en la mañana o de madrugada, en tu habitación, porque es omnipresente, se puede aparecer a toditita la humanidad, no tiene problemas. Pero no, lo que hace el Señor es levantar siervos y siervas para que ellos lleven su palabra y otras personas puedan convertirse. Amén. ¿Tú quieres ser parte de esas personas? ¿Quieres ser manos y cuerpo del Señor? Ponte de pie. Y ahí, puestos de pie, vamos a leer la palabra. Es el último verso bíblico de este mensaje. Y ahora voy a utilizar la nueva versión internacional. Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23. Dice, dirigiéndose a todos, declaró el Señor Jesucristo, ¿no? Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. El mismo pasaje está en Mateo, pero Mateo, en Mateo no está esto de seguir al Señor, de negarse todos los días al Señor, ¿no? Cada día. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ah? Aquí está un poco más específico en Lucas. Niéguese a sí mismo, ¿no? Que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. No es llevar una vez al mes, no es llevar una vez cada cierto tiempo la cruz, es diario. Y esa cruz es sufrimiento, y esa cruz es dolor, y esa cruz es tristeza, y esa cruz es prueba y tribulación. Amén. Es prueba y tribulación. Todos los días, señal de que eres cristiano, de que eres cristiana. Cuando Caín mató a Abel, vino una sanción de parte del Señor, ¿no es cierto? Ahí Caín se hace al víctima. Ahora están, ¿no?, tan de moda esa palabra, víctima. Se hizo el víctima, sí, ahora todo el que me vea me va a matar, ¿no? Tratando de victimizarse delante del Señor después de que había matado a su hermano, imagínense. Y le dicen, no, nadie te va a matar, querido Caín, te voy a poner una señal para que todo aquel que quiera matarte no lo haga, para que nadie te mate. Te voy a poner una señal, Caín.
Las señales del cristiano es el sufrimiento. La señal del cristiano, de la cristiana hoy en día, es el sufrimiento. Amén. Sufrimiento. Por eso se llama la predica: prepárate para sufrir y gózate delante del Señor, porque ese tu sufrimiento te va a traer crecimiento espiritual. Amén. Cierra tus ojos. Y haz una oración especial, personal. Yo no te voy a guiar, no te voy a decir lo que tienes que decir, porque esto es personal. Con tus ojos cerrados, si esta palabra ha sido para ti, quiero que empieces a darle las gracias al Señor por las pruebas, por las tribulaciones, por la tristeza que experimentas, por tanta carga que tienes. Yo sé que muchas veces te has presentado delante del Señor en oración, no exigiéndole, no pidiéndole cuentas, sino diciéndole: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué viene esto a mi vida? Señor, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Señor, ¿por qué me viene esto? No seas como esa casa mal hecha. No te quejes. Dice la palabra que tenemos que presentarnos delante del Señor con acciones de gracias todos los días. Gracias en medio de la prueba. Gracias en medio de la tribulación. Gracias en medio de la tristeza. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Puedes darle las gracias al Señor por tus pruebas? ¿Puedes darle las gracias al Señor después de que has atravesado una prueba terrible? Puede ser enfermedad. Puedes estar experimentando este tiempo enfermedad, o tal vez la muerte de algún ser querido. No solamente por la pandemia, hay muchas enfermedades que se están llevando vidas. Alguien que querías mucho. Puedes darle las gracias al Señor. No, ¿cómo voy a darle las gracias por la muerte? Puedes darle las gracias al Señor en medio de tu tristeza. Eso quiere el Señor. Puedes hacerlo. Empieza a darle las gracias. Empieza a darle las gracias. Porque es el Señor quien permite esas pruebas. Porque es el Señor quien te ha permitido atravesar este valle de sombras, para que en medio de la oscuridad, en medio de tu tristeza, en medio de tu dolor, en medio de lo que no puedes ver nada, estás caminando a oscuras, de pronto está la mano del Señor ahí agarrándote. Puedes darle las gracias al Señor. Gracias, Señor, por mi prueba. Gracias por esto, Señor. He perdido mi trabajo. Gracias, Señor. Me ha ido mal con mi negocio. Gracias, Señor. Dale las gracias al Rey. Dale las gracias al Señor. Y ya no te presentes más quejándote. El Señor quiere que te presentes con acciones de gracias. Porque pese a la prueba y a la tribulación, su amor jamás se ha apartado de nosotros. Dale las gracias al Rey. Dale las gracias al Rey. Tengo todo, dile. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas, dile, al lugar donde encontré descanso. En medio de la prueba y dolor, renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, dile al Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Levanta tus manos en alto y dile: tu amor inagotable.
inagotables. Tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos, dile, cada miedo y temor se apaga. Sí, Señor, tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, dile al Rey. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Todos los días, Señor, gracias. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Vamos a decirle al Rey, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Una vez más, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque pasemos valle de sombra y de muerte, no vamos a temer, amén. Cuando escribió este salmo, David estaba en periodo de prueba y tribulación. Cuando estaba escribiendo este salmo, el rey David estaba en periodo de guerra, en medio del valle de la sombra y de la muerte. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo. Yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Gracias, Rey. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa. Gracias para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Pueblo, dile, tu amor inagotable es, eleva tu voz, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Una vez más, eleva tu voz, tu amor más fuerte, tu bondad me persigue, sí, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa.
siempre. Todos, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me dice un lugar, me recibes en casa, Señor, todos los días. Gracias, Rey, tu amor inagotable es. Gracias, Rey, dale las gracias al Señor, porque en medio del sufrimiento está siendo partícipe de la mesa del Señor. Dale las gracias. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Dale las gracias al Señor. Tus lágrimas no son en vano. Tu dolor no es en vano. Gózate delante de Él, porque estás comiendo de su mesa. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa, Señor, gracias, para siempre. Una vez más, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Dile, me persigues, yo te persigo, Señor, siguiendo tus pisadas. Siguiendo tus pisadas, caminando por donde tú has caminado. Sufrimiento, dolor, sí. Siguiendo por donde tú has caminado, estoy siguiéndote, Señor. Me has perseguido con tu amor. Ahora permíteme perseguirte, Señor, dile. Perseguirte. Caminando por donde tú has caminado, pisando tus huellas. Dale las gracias, ahora sí, con convicción. Dale las gracias al Señor por tanta prueba y tribulación. Es tu señal, es nuestra señal. Así podemos jactarnos de ser llamados hijos e hijas de Dios. Así puedes jactarte. Sí, soy hijo de Dios, soy hija de mi Señor, sí, porque sufro como Él. Y porque después de la prueba viene la victoria. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor en ti, Señor. Dile, soy más que vencedor, más que vencedora. Dile, soy en ti, Señor, más que vencedor, más que vencedora. De prueba en prueba, victoria tras victoria. Prueba y tribulación. Ya no se reprende, que vengan más pruebas. Quiero heredar la corona de justicia. Quiero heredar tu reino, Señor. Dale las gracias por tu tribulación o las tribulaciones que estás teniendo en este tiempo. Si tiene que ver con la enfermedad, dale la gloria al Rey. Si tiene que ver con problemas económicos, dale la gloria al Señor. Si hay problemas en el hogar, dale la gloria al Señor. Porque toda tristeza y todo desierto va a ser cambiado por paraíso. Créelo, tu fe va a ser probada como fuego, por el fuego. Pero vas a heredar tu tierra prometida. Para los israelitas saliendo de Egipto, la tierra prometida era Canaán. Para nosotros, nuestra morada está al lado de nuestro Señor. Y cuando estemos en su mesa,
¿Te das cuenta? Le vamos a poder ver el rostro del Señor. Vamos a poder mirarle cara a cara. ¡Qué hermoso! Su rostro no va a estar oculto de nosotros. ¿Te das cuenta lo que es eso? Poder mirarle cara a cara al Señor, poder ver su magnitud, en su magnitud, el rostro resplandeciente del Señor. Y vamos a habitar con Él por toda la eternidad. Eso nos espera. Así que prepárate para sufrir. Prepárate para sufrir. Porque mientras más sufras, más acepta eres al reino de Dios. Dale las gracias al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este sufrimiento. Gracias por esta prueba. Heme aquí. Soy tu hijo. Soy tu hija, dile. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. ¿Puedes darle un aplauso al Rey ahora? Los aplausos generalmente se dan cuando uno está con gozo. Que este tu aplauso no sea por miedo, no sea por dolor, no sea por tristeza. Aplaudirle al Señor por las múltiples pruebas que nos permite atravesar para que nosotros aprendamos a caminar con Él. Amén. Es para eso. Gracias, Señor. Misión cumplida. Siempre. Gloria a ti. Nos vamos de este lugar. Amén. Algunos mensajes. Necesariamente tenemos que estar con los oídos prestos a toda normativa que pueda sobrevenir de las autoridades, ¿no? El COEM, autoridades departamentales, la autoridad nacional, el gobierno, con respecto a la pandemia y lo que podríamos hacer, ¿no? Creo que esta semana no va a haber reuniones. Se prohíbe todo tipo de actividades por la noche, ¿no? Entonces vamos a explotar el día miércoles, que es mediodía, yo creo. Quiero que estén atentos a la radio, porque tiene que eso que lo que hemos escuchado tiene que refrendarse, obviamente, ¿no? Tiene que venir a través de la normativa. Y si está la normativa, no tendríamos cultos por las noches físicos aquí, pero sí a través de las redes sociales, que tenemos prédicas también por las noches, y vamos a hacer lo posible por hacer o prédicas en vivo o en su defecto por Zoom, ¿no? Entonces vamos a ver la forma de seguir enseñando, seguir capacitándonos, seguir siendo aptos para el reino de los cielos. Amén. Atentos a la radio, se les va a comunicar en su debido momento. Amén. Saliendo de ese lugar, y es hora de almuerzo, hay choripanes y arroz con leche. A las personas que les gusta el choripán, coman choripán. A las otras que no les gusta, coman arroz con leche. Viceversa. Amén. Todo es para el sustento de la obra. Y tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer más adelante. Teníamos que abrir en la ciudad de Tarija el nuevo espacio que tenemos en el cine Gran Rex. Y bueno, ya hemos hecho el contrato, ¿no? Pero están en cuarentena rígida allá en la ciudad de Tarija hasta este fin de semana. Vamos a ver cómo nos va la siguiente, pero inauguramos el nuevo lugar. No es que estamos viendo recién, ya estamos mucho tiempo en Tarija, pero nos hemos querido ir un poco más al centro porque siempre decían que donde estábamos era muy lejos. Yo no le veo tan lejos, ¿no? Más o menos, a ver, caminando creo que son 10 minutos del centro, pero para el chapaco convencional es muy lejos, así que bueno,
donde fueres, haz lo que vieres. A ver, si dicen que es lejos, es lejos. Así que tenemos que, hemos tomado un lugar muy céntrico que está detrás de la Plaza Sucre, que es un lugar muy concurrido, lleno de gente, lleno de jóvenes. Hay mucha juventud en Tarija y esa juventud se está perdiendo, esa juventud está bebiendo vino. Esos niños están bebiendo desde los 10, 11 años con sus padres, les enseñan a dar, les dan el vino como ya es parte de la cultura ya, y van después ya por otros lugares, ¿no ven? Entonces necesitamos seguir predicando la palabra ya. Así que las oraciones de ustedes también por nosotros, por la obra, porque mientras otros cierran, nosotros seguimos abriendo congregaciones. Nos dicen los locos, ¿no ven? ¿Qué eran estos locos? Pero gracias, Señor, porque nos permites abrir congregaciones. Peor sería que les digan, no podemos abrir en ningún lado porque tenemos miedo. Venga lo que venga, pecho a las balas. Sufrimiento, dolor, angustia, amén, es parte del crecimiento del cristiano. Amén. Entonces las oraciones siempre. Santidad, Señor, en tu presencia, oh mi Dios.